Storm, ¿qué te sucedió? Brainiac unificó nuestras mentes. Ya no estamos divididos. Somos uno. Él es tu bomba andante. ¿Cómo lo superaremos? ¿Cosa del pantano también? Brainiac desbloqueó el poder de lo verde. Ahora domina la matriz de Firestorm. Todo el conocimiento sucumbirá ante su colección. Para responder tu pregunta, así es como lo superamos. ¿Un Batarang contra un vórtice cuántico? ¿Tienes un plan? Es una obra en progreso. Puede que logre restaurarlos. En esta nave, lo verde vivirá por siempre. Como copia digital, no será real. La naturaleza es información. Se puede almacenar sin perder fidelidad. Ese es Brainiac hablando. Hora de sacarlo de tu cabeza. ¿Qué es este lugar? La nave de Brainiac. Firestorm los llevará a tierra firme. Repórtate con Hal. Necesitará ayuda con los betas de Brainiac. Suena un trabajo para Firestorm. Buena suerte. Nada de Brainiac. ¿Dónde está? No sé. Las paredes de la nave tienen plomo. Oh, no. Bruce Wayne de la Tierra, Kal-El de Krypton. Sus peleas tienen eco en el universo. Su guerra ha tenido consecuencias que no pudieron prever. Se han ido. Se acabó, Kent. Perdón por atacar. El casco me lo ordenó. Ya no pueden darte órdenes. Ambos desafiaron el destino. Cortejaron el caos. Pero ahora, verlos trabajando juntos de nuevo. Mantengan el orden. O los señores se impondrán. Si no es a través de Brainiac... Hasta un ser mágico como el Doctor Destino reconoce mi superioridad. Con el tiempo, el universo seguirá mi plan. No, si te detenemos. No ofrezco más que liberación. Su ambiente está envenenado. Su civilización ha acabado con sus recursos. El fin de la Tierra ya no se puede revertir. Encontraremos una forma. Siempre la encontramos. Tierra ya no tiene tiempo. Eso fue por Krypton. Bien. Los ataques de la flota lo están debilitando.
Pude sentir que perdía fuerza mientras peleábamos. Bien. Eso hará más fácil separarlo de los betas. Aquí Batman. Brainiac cayó. El interruptor funcionó. Los betas están apagando. Lo logramos. Encontremos a Carl. ¿Qué pasa? La mente de Brainiac es la unidad de la nave. Al parecer no tiene un sistema de respaldo. Si caemos, todas las ciudades preservadas. Destruidas. Clark, espera. Tú lo dijiste. La nave está controlada por puro pensamiento. Esto podría matarte. Suena un trabajo para mí. Crea un bucle. Pon la nave en piloto automático. ¡Intento! ¡Mi nave! ¡No destruirán mi conexión! ¡Abandonen mi nave! ¡Oh! De eso. Debemos sacarte de ahí. Aún no. Las ciudades. Thank you.
¿Estás bien? Creí que era muy tarde, pero puedo sentir el latido de Atlantis. Deshicimos el trabajo de Brainiac. No todo. No pude salvar a todos. Algunas ciudades siguen en la colección. Otras se perdieron. Fueron borradas de la memoria de la nave. Metrópolis. Ciudad costera. Pero aún podemos salvarlas, ¿no? ¿A Carol? ¿A mi familia? Lo siento, Hal. Primero Krypton, luego la Tierra. Ningún mundo debería sufrir esto. Clark, no. Aún si aceptara que debe morir, no puedes. Lo necesitamos vivo para salvar el resto de las ciudades. Claro que no. Con más tiempo y la ayuda de Cyborg, la nave me obedecerá. O podríamos perder más ciudades. Bruce tiene razón. No podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que Brainiac pone a todos los demás en peligro. Esto no es distinto al Guasón. Si lo mataras, podríamos... Nunca fue sencillo, Diana. Sí lo es, Bruce. Metrópolis y Ciudad Costera desaparecieron. ¿Cuántos inocentes más deben morir para que aceptes que hay vidas que hay que tomar? ¡Mis poderes! ¿Cómo? Kryptonita dorada, cortesía de Firestorm. Levántate, Kal. Agáchate. Si te expones mucho, perderás tus poderes permanentemente. Esta locura debe acabar, Bruce. Oh my God, Batman, definitivamente Batman. Esto no es lo que quieres. ¡Basta, Clark! ¡Esto se acabó! Arthur, no lo hagas. No quieres seguir a Clark. No seguiré a nadie. Tú nunca has entendido Atlantis, Bruce. Somos gente muy antigua, con un sentido antiguo de justicia. Ok, esto se pone... Ok, ya habíamos recuperado la Liga de la Justicia y Clark tenía que ponerse sus moños otra vez, ¿verdad? ¡Ah! No eres Jason Momoa, Aquaman. Nadie te quiere aquí. Eso. ¡Pau! Jaja, sí funcionó. No me hagas perder el tiempo. No. Ah, sí lo cubrí. ¿En serio? No seré tu aliado. No es la opción inteligente. Y luego no tenemos nada, Aquaman, ¿para qué hiciste eso?
Au. Ya muérete. Atlantis debe estar al día con la época. ¡Oh! Estoy cansado de pelear contigo, Arthur. Sabía que lo estaban traicionando. ¡Debemos irnos! No hay escapatoria. ¿Deseas fallar? Que así sea. Regresa a Kandak, Adam. Si te quedas aquí, te enjuiciarán. Tendrías que capturarme, Batman. Y ya te subestimé por última vez. ¿Tendrías que capturarme? ¿Eso es un reto? ¡Ah! Tus chispitas. Oye, toma un dron. ¿Qué se ríe? ¿De qué se ríe? A rayos. A rayos. ¿Que de qué te ríes? No, 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 no. Ahora sabes lo que se siente que tienes tu poder especial y te lo quitan por un mal movimiento al final. What? Ahí está. ¡Pow! Now. Ahorita estoy pensando que seguramente si elegimos a Superman el episodio se llamaría de otra forma, pero estoy haciendo dos episodios por video ahora, por si no se han dado cuenta. Es el 11 y el 12. Oh, no, no creo. Ahí está. Toda esa sabiduría antigua, perdida. Supergirl, ¿dónde estás? Me están siguiendo. Nos llevó directo a él. No es casualidad que nos hayas traído. Claro que no. ¡Árale! Le advertí acerca de Diana, pero no creí que tú me traicionarías. Esta es la última vez, Bruce. No más secretos, no más artimañas. ¿Artimañas? Yo no desperté los peores temores de Clark. Para calmar al mundo, Cal necesitaba acero, no compasión.
pero no trajiste la paz. Comenzaste una guerra. ¡Holy shit! ¡No más! ¡Esta armadura está bien chida! Ojalá se desbloquee ahorita después de esto. La quiero. Nope. No me hagas perder el tiempo. Oh, no manches. Creo que Batman y Supergirl son los que mejor se usan aquí en Injustice. Me sé sus combos. Damien te desprecia. Pues quédatelo. Sí, ni quien lo extrañe. Ay, no sé qué traigo ahí en la garganta. Damien te desprecia, pues quédatelo. No manches, Bruce, pensamos lo mismo. Uf, 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 no. Ni modo. Pau, un empujón y ya. La guerra se terminó. Cara. Pelear contigo en el mismo bando fue como en los viejos tiempos. Pero ambos sabíamos que terminaría así. ¿Recuerdas esa noche cuando me dijiste que Lois estaba embarazada? Ya lo sabías, antes de que te dijera. Era un lindo recuerdo. De una vida pasada. Extraño quienes fuimos. Yo también. Se nota. Desiste, Bruce. No puedes ganar. Tú más que nadie lo sabe, Clark. Yo nunca desisto. Ay, Supes. Pudimos ser amigos otra vez. Reformar la Liga de la Justicia. ¿Viste la mesa que sigue ahí? La mesa de la Liga de la Justicia abajo del mantel. Y aún así te pones así. Desde esa cara que puso en ese episodio, sabía que esto iba a terminar mal. Solo que no pensé que de tal manera. O a tal grado. No me hagas perder el tiempo. No, me agarró. Sí. No pude saltar a tiempo. Ouch. Eres solo una molestia. La mayor molestia de tu vida y lo sabes. Éramos amigos, Clark. Nuestras mamás se llaman igual, por favor. ¿Eso no significa nada? ¿Marta? ¿Quién sigue? Esto no es Mortal Kombat. Estará desmayado un rato. Lo siento, Kara. ¿Por qué? No pude salvarlo. Kara ya es seguro. Aún sin mis poderes, la zona fantasma no me retendrá. Regresaré. Estaremos listos. Cal, no.
somos familia, Kara. Aún lo somos. Espero que algún día lo veas. ¿Estás bien? No. Este símbolo debería dar esperanza a la gente. Él logró lo opuesto. El significado de ese símbolo depende del que lo use. Cuando Clark y yo fundamos la Liga de la Justicia, no gobernábamos a la gente. La protegíamos. Así de simple. Tal vez el mundo necesita un equipo así otra vez. Bienvenida al Círculo de Confianza. Sí. Oh, wow. No manches. Dice bastante algo cuando... Bueno, esto cuando... Los videojuegos hacen un mejor trabajo con tus personajes, DC. Wow, no manches, es que admiro bastante a los que trabajan en videojuegos en estos tiempos porque son súper talentosos, o sea, son excelentes en lo que hacen en cualquier videojuego, o sea, en los de Batman, incluso en los de Arkham. Los guionistas, los actores, o sea, los actores se hacen odiar, se hacen querer. Aquí el doblaje fue igual una joya, entonces es un trabajo en equipo, pero un equipo inmenso. O sea, la historia es genial, una excelente continuación a lo que vimos en el primer Injustice. ¿Qué más puedo decir? O sea, es increíble, o sea, NetherRealm con lo que hizo con Injustice 2, con lo que hizo con Mortal Kombat X, estoy muy emocionado con lo que nos espera en Mortal Kombat 11. Aún aquí falta, voy a hacer un video extra, van a tener este de Justicia Absoluta con Batman y el de Justicia, bueno, como se llama, el de Superman. Y ya después iremos a Mortal Kombat 11 con la historia, pero wow, en serio. Buen trabajo a todos en NetherRealm, buen trabajo a todos en el estudio de doblaje, creo que fue en Pink Noise. Wow. Omitir película. No sé, ¿omitimos los créditos? ¿O se tardarán mucho los créditos? No sé. Vamos a dejar los créditos porque estoy pensando, o sea, lo que no sé cómo funciona NetherRealm, si dicen, quiero a estos personajes y ahorita les hacemos su historia, o primero hacen la historia y dicen, ok, necesitamos a estos personajes para esto que acabamos de escribir, o qué, porque el hecho de entrelazar las historias de Injustice refiriéndose al hecho de obviamente todos saben que Krypton explotó, que Krypton ya no existe, pero este juego nos da la bienvenida con la historia de Kara, de Supergirl. Entonces, el hecho de que hagan eso es súper interesante, súper chido. Y cómo nos dan la bienvenida aquí a la nueva historia de Injustice desde lo que vimos anteriormente. Wow. Vamos a saltar los créditos porque ya dije todo lo que había que decir, no tengo nada más que decir. Completo todas las escenas para desbloquear el capítulo. ¿What? ¿Todas las escenas? Por completar la historia, una caja madre diamante. ¡Ah! ¡Ah! O sea, no tengo que comprar a Brainiac. Ah, ok, ya tengo a Brainiac, mira. Recompensas del capítulo 12: Batman Mark 11. Sombreado. Ok, a ver, espera, entonces. Es que eso, ¿ven lo que dice ahí? 55 de 76 peleas es porque en los capítulos, vean, aquí en estos capítulos donde son dos personajes, tenemos que usar a los dos personajes para desbloquear todo. Yo me imagino que se refiere a eso, porque si vamos hasta el último, 75 peleas completadas se requieren para seleccionar esta secuencia. Ajá.
poder absoluto de Superman, ¿ya ves? Sí, entonces voy a tener que hacer eso en mi tiempo libre y después regresaremos a poder absoluto con Superman, ¿ok? Entonces, si te gustó el final con Batman, por favor dale like, favorito, suscríbete y nos vemos en el que será el último video de historia de Injustice con Superman. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Chao.